Suficiente bien, esto que os acabo de enseñar es un ejemplo que esta mañana me ha comentado mi querido amigo Zonaka que ha subido ClickTeam para hacer un juego pues de este tipo con un mundo redondo en el que el personaje está siempre en el centro y el mundo va girando al módico precio de 8 euros. No diré mi opinión porque puede ser delito. En fin, que he dicho que si tenía tiempo, pues iba a hacer un ejemplo de lo que es la mecánica del juego, ¿vale? Que gire todo y tú te quedas en el centro, en Construct, porque, porque es bastante sencillo. Y, y si no usas Construct, pues extrapolarlo a Fusion no te llevará mucho tiempo, porque es muy similar, ¿vale? Y bueno, que ya de paso también, Cristín, ya que usáis el spray este que es de Kenny que menos que haberlo nombrado o algo de eso no me colagáis en ninguna parte entiendo que es gratuito pero lo podéis encontrar en la página de Kenny Tasset vale completamente gratuito y nada vamos a hacer el ejemplo en Construct de, de lo que es la mecánica esta que es de de girar el mundo básicamente ¿Vale? las escaleritas y los enemigos los dejaré porque hay mil tutoriales para todo eso así que nada He creado el mundo, que es este círculo, y unas cuantas plataformas. Lo que hacen en el vídeo es básicamente que las plataformas están un poco curvas, ¿vale? Para que quede en consonancia y no se note que el monigote no está en el, en el ángulo de la plataforma. Yo lo he hecho así un poco a ojo, pero bueno, es simplemente para que veáis cómo se hace ese tipo de juegos. Así que vamos a empezar. Lo primero, vamos a añadirle al mundo un sólido. Personaje estará sobre el mundo y le vamos a añadir al display de las plataformas. A ver, le vamos a añadir otro Vijay de de Jun True para que salte a través de él. A nuestro personaje le vamos a añadir el de plataformas que trae por defecto Construct, es solo para el ejemplo. Luego, ya el que quiera hacer algo que lo vaya ajustando al gusto, le voy a quitar los controles por defecto. Vamos a añadir el teclado hacer un vídeo muy cortito esto es bastante simple vale pero es, es gratis no voy a cobrar 8 euros como me ahorro el adjetivo de, de christine bien le añadimos el plataforma le quitamos el control por defecto porque se lo vamos a dar a nosotros añadimos el teclado y vamos a empezar a hacerlo eh, lo primero que hace es que el personaje siempre está en la misma posición por lo tanto aquí no, no ha medido vale he puesto no, no sé ni qué ancho he puesto para el ejemplo a ver, eh, 800 por 800, vale, pues vamos a ponerlo. Este estará en la posición, vamos a ponerlo a 400. Ah, 397 me da lo mismo. Vale, pues lo primero es decirle que nuestro personaje, nuestro héroe, siempre esté en la posición 397. Para que esté ahí y todo lo que gire sea lo demás. Entonces, pues vamos a poner aquí un Everitick. A ver que lo encuentre. Pues tú, tú por aquí arriba, everitick la posición X de nuestro héroe va a estar en la 397, hemos dicho. Lo pone ahí. Vale, pues set X. 397. Vale, nuestro personaje ya no se va a mover de ahí. Vamos con los controles. Eh, pues bueno, básicamente si estamos pulsando la tecla Keycode, no. Si estamos pulsando la flecha derecha, vamos a hacerlo con las flechas. pues bueno, nuestro personaje no hará nada pero el mundo girará eh, a la derecha, girará al contrario de las agujas del reloj por lo tanto, rotate counter con con clucksight eh, no sé, ah, esto ya es la velocidad, vamos a poner a 100 por dt y ya vemos no sé si es muy rápido o muy lento, is down no, y right. ah vale, sí, sí Vale, estamos presionando a la derecha, ok, ok, estoy un poco sidado eh, lo mismo para la izquierda. Si estamos presionando la tecla izquierda, nuestro personaje rotará, pero esta vez eh, el mundo girará en el sentido de las agujas del reloj. Si no me equivoco, y si no, pues lo cambiamos. Eh, y si pulsamos arriba, nuestro personaje saltará. Si pulsamos arriba, el mundo no gira, simplemente. Nuestro personaje salta, vamos a buscarlo. Nuestro héroe. Eh, simulamos el control de saltar. Algo que lo voy a hacer con los... Mi de construct. Ya después cada uno, una vez que veáis lo simple que es, ya lo puede ajustar los controles como quiera. Eh, vamos a ver el mundo. Le he hecho aquí la, la malla de colisión. Si os queréis entretener más en hacerla mejor, pues la hacéis mejor vosotros. Vale. Entonces ahora ya el mundo giraría, vamos a pintarle aquí para que se vea que gira un par de puntitos, uno aquí y otro aquí, simplemente para que veamos que funciona. Porque al ser igual todo no se nota. Eh, voy a correrlo y si yo pulso a la derecha, el mundo gira a un lado y si yo pulso a la izquierda gira al otro, correcto. Ahora lo único que tenemos que hacer es que las plataformas giren con el mundo, así de simple. Bueno, en construct tenemos el pin, en fusión no está, pero puedes poner los objetos en relación a la posición de otro objeto. Entonces es lo mismo, pero de otra forma. Bien, pues cogemos el sprite, le damos el, le hemos dado el de JunTrue, que es para saltar encima, le vamos a dar también el de pin, que es para que se quede en la posición de otro objeto. En relación a lo, donde está otro objeto, se lo ponemos aquí que un start layout, con start layout, pues nuestros nuestro spray de la plataforma, yo he hecho estas feas, pero bueno, para el ejemplo, así que sobra, eh, lo pineamos a, al mundo, lo pineamos con su posición y su ángulo, y yo creo que así ya. Bueno, vamos a poner que cuando vayamos a la derecha nuestro personaje no esté mirrorer. No le voy a dar animación ni nada, pero esto sí lo vamos a poner. Eh, que no esté volteado, que esté normal. Y cuando vayamos a la izquierda, pues que sí que lo esté. Y ya está. Y si ahora corremos esto, pues si vamos a la derecha, va a la derecha, a la izquierda, a la izquierda y podemos saltar en las plataformas. Y como veis, el truco es las plataformas ponerlas un poco mmm, ovaladas, ¿vale? Para que no se note que no tiene el ángulo de la plataforma. ¿Vale? Incluso aquí, que lo he hecho deprisa y corriendo, para que veáis el ejemplo de este tipo de mundo, ¿vale? Lo de poner las escaleras es poner las escaleras y darle un líder, ya está. Y disparar, pues hay mil tutoriales para disparar. Pero que hacer un juego de este tipo eh, es bastante sencillo, ¿vale? Por lo menos esto básico. Luego pues ya el tema de los puntos y tal, y currarse los sprites y todo eso. Y bueno, pues ya está. Bueno, no está. Sí, sí está. Tú llegas aquí a la esquinita y te caes, ¿vale? Esto corriendo y de brisa, pero llegas a la esquinita y te caes. Eh, si tú te vas aquí, al ejemplo de, de team es que son cutres hasta para esto. Aquí voy a llevarlo para que lo veáis ni siquiera se han molestado lo veis que no cae el personaje <laughs> ni siquiera se han molestado en poner las vallas de colisión bien ¿Eh? lo veis lo veis otra vez el aquí cuando llega aquí mira mira ahí suspendió en el aire Uf. que haga yo eso pues vale porque hago los ejemplos rápidos para que entendéis la mecánica pero que lo hagan, que lo hagan ellos que lo hagan ellos y encima en un ejemplo que te cuesta ocho pavos pues, ¿qué quieres que te diga? currárselo un poquito, ¿no? y nada, y esto es todo muchachos eh, simplemente para enseñaros cómo hacer este tipo de mecánica que como veis es muy sencillo básicamente es que gire el mundo donde está y... ¿dónde está aquí? que gire el mundo, ¿vale? cuando nos movemos el personaje que esté siempre en la misma posición X le damos lo de saltar y todo esto, animaciones si queremos al personaje. Y, y el suelo, pues que siempre esté en la, en la misma posición que el mundo, en una posición relativa a él. ¿Vale? Aquí en Construct con el Pin nos basta. En Fusión, hay, no, no recuerdo bien, pero hay una forma de que, de que un objeto esté siempre en la misma posición relativa que otro objeto. Entonces no tenéis ningún problema en hacerlo. Y como veis, pues muy poquito tiempo. Y gratis. Espero que os haya gustado. Un tirón de oreja para christine y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.